Vamos a cambiar de tema y hablar acerca del vocalista de El Recodo y Recoditos, Carlos Arabia. Mira, abandonó la seguridad que le daba pertenecer precisamente a estas agrupaciones para hacer su sueño realidad, que era convertirse en solista. Pero después de varios meses, Sarabia aceptó ser vocalista de la banda Adictiva. Esta decisión sorprendió a muchísimas personas, pero especialmente a Poncho Lizárraga. Luego de conseguir posicionarse como uno de los vocalistas más populares al lado de bandas como El Recodo y Recoditos, Carlos Arabia decidió arriesgar su liderazgo en el género y abandonó ambas bandas con tal de perseguir su gran sueño, ser solista. Sin embargo, hace 3 meses, para sorpresa de muchos, incluido Poncho Lizárraga, líder del Recodo, como en su momento lo registramos, Carlos Arabia dejó su proyecto personal para integrarse a las filas de La Adictiva como su nuevo vocalista. Se salió con nosotros por ser solista, y se salió de con Recoditos por ser solista también. Sorprende mucho porque, digo, pues él siempre ha querido su sueño ser solista, ¿no? Entonces, pero bueno, la vida da tantas sorpresas. Pero la sorpresa más grande se la llevó Carlos Arabia, quien junto a su nueva banda acaba de recibir un reconocimiento por ubicar en los primeros lugares de la radio en México 5 temas de su nueva producción. A veces es complicado poder colocar aunque sea un tema en radio. Y La Adictiva pues tiene 5, la verdad estamos bien contentos de todo el cariño que el público nos está brindando a través del apoyo en radio y en redes sociales. ¿Ustedes están seguros que dentro de poco pueden llegar a estar más arriba de la banda El Recodo? ¿Y por qué no? Claro, creemos, no estamos seguros, pero sí tenemos mucha fe y creemos que sí podemos llegar a ser la banda número uno, a como lo decimos, en México y en Estados Unidos. En cuanto al tema de la inseguridad y el uso de armas para la población civil, tal y como lo está promoviendo Andrés García en Acapulco, en donde se ha postulado a la presidencia municipal, esta fue la opinión de Carlos. Respetamos, y el señor Andrés García lo ha comentado, yo creo que él por algo lo estará comentando, y respetamos bastante, ¿no? Pero en La Adictiva nadie necesita, ha necesitado eso, sobre todo en videos ni en ese tipo de rollo. La sopa, suelta la sopa ya.